gente de YouTube, estamos acá con un nuevo video de mi experiencia con EY. Sí, yo estaba yendo a tipo a pedir agua en un bidón normal que pedimos y nos dan agua limpia, agua rica, ricolina. Y cuando estaba ahí, vi un chabón en bici en mi casa con correa argentina. Yo dije, ¿será el mouse que compré? Como ven, acá le dejo una captura de que lo compré en EY con la plata de YouTube. Gracias a ustedes, pero ahora no estoy cobrando. No sé por qué, un error. No sé por qué no estoy cobrando, como ven, no tengo anuncios. Después lo voy a arreglar. Y hoy les voy a mostrar esto. O sea, lo compré, ya lo abrí, pero les quiero mostrar ahora igual esto. Y voy a tratar de subir videos más seguido. Y síganme en mi Instagram y en mi Twitter, que me hizo un Twitter. Y después voy a hacerme una página de Facebook. Y bueno, gente, ahora sí, vamos a empezar con el unboxing. Así vino embolsado, o sea, mucha seguridad. Como ven, lo abrí acá. Mucha seguridad. Y encima mi papá me cagó. Cuando venía de traer el agua, le dije, pa, ¿qué es? Como diciendo, capaz es mi mouse. Porque me tenía que llegar del 1 de mayo hasta el 10 de mayo. Y dije, papá, ¿qué es? Y me dijo, es de Telefónica. Y yo dije, como que, ¿por qué? Le voy a hacer la reclamo. Pero en realidad mi papá dice, nada, mentira, es tu mouse. Y yo estaba como que, o sea, es la primera vez que compro en EY. Como ven, si no me creen que es de China. Ahí dice de China, pero acá está todo en chino, no sé qué es. Y cuando lo abrió mi papá, porque estaba emocionado, obviamente, lo abrimos. Y está esto, o sea, más seguridad, mejor. Esto lo dejamos por acá. Si quieren que compre más cosas en EY, que haga un unboxing, vamos a seguir haciéndolo, si ustedes lo quieren. Lo abro. Y acá está el mouse. Es más seguridad todavía, o sea, los cuidan una banda. Yo también vamos a dejarlo por acá. Está re bueno esto porque también lo puede explotar las cositas. Está divertido. Y este es el mouse que compré, es uno rojo. Está muy bueno. Y la verdad, tiene buen agarre. Tiene esto que no sé para qué es este botoncito. Para si ustedes saben, díganmelo. Y mi papá está como que, ¿what? ¿Y el coso para conectar? Y mira dónde está acá. Obviamente ya tiene pilas porque lo usé ya, porque estaba tan emocionado que lo quería usar. Le sacamos el cosito y necesita dos pilas de la chiquita. Y, o sea, saco esto. Está acá el cosito este. Lo podemos dejar acá. Es más cómodo, la verdad, para no ocupar tanto espacio. Y está buenísimo, o sea, está hermoso. Y vamos a probarlo en acción en la computadora. Vamos a sacar esto. Y esto es lo que va atrás para conectarse. Obviamente todos lo van a saber. LOL, miren lo que es esto. Listo. Como ven, este es el anterior que antes usaba, que era con cable, y es más cómodo sin cable. Y ahora vamos a probarlo en la compu. Este no, el otro. Ah, y además este es muy chiquito, o sea, miren, mira cómo es. Obviamente igual yo hago así. Vamos a probar el rojo en la compu. Como ven, es así, rojito, está buenísimo. La verdad me gustó mucho. Tiene buen agarre esta parte, es así. Y tiene muy buen agarre, o sea, miren. Lo puedo usar muy bien, ahí aprende la luz. Esto todavía no sé para qué. Bueno, y o sea, tiene buen agarre. Yo lo agarro así. No sé cómo lo agarraron ustedes. Anda muy bien. Y ahora vamos a ver cómo anda acá, o sea. Aquí, vamos a apagar la linterna. Acá, ahí se ve. Anda bien, anda rápido. O sea, anda bien. Y yo quiero hacer uno inalámbrico para que es más cómodo que el otro con cable. Y además el cable era muy corto. Y bueno, gente, como ven, está muy bueno. Está hermoso.
toma encima con acá con el foquito ahí alumbrando. Bueno, gente, hasta acá dejamos el video. Como ahí tengo un nuevo póster, tengo este nuevo. Este nuevo. Y esto no, lo dejo así nomás, esto no importa. Y quedó bueno, quedó bueno. Y bueno, gente, hasta acá dejamos el video de este unboxing de este mouse hermoso. Y bueno, gente, si les ha gustado, saben, pegarle un buen like. Meta 25 likes. Y suscríbanse si no lo están, que ya estamos llegando a los 1500 suscriptores. Yo soy Nahue y nos vemos en el siguiente video. Chao.